Trejo, cedemos la palabra al señor Jaime Jiménez Pons. Yo ya me la había tomado antes, pero no, aquí estoy. Primero que nada, de verdad, agradecerles que estén aquí con nosotros. Yo sé que es un esfuerzo venir a este lugar después de varias horas de manejar por la ciudad hermosa de México, pero ya se está convirtiendo en un verdadero caos asistir a cualquier evento. Sabemos que hay otro evento por ahí de un grupo de personas que organizan lo de Mórbido. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿verdad? Entonces, pues nos ganaron con una hora, se apropiaron de todos los periodistas. Agradecemos mucho a los que están aquí, pero básicamente lo que quiero explicarles es mi participación en este asunto del Festival Internacional de Cine, ¿no? Como les dijo Cesario, nos conocimos en un lugar de Tampico, nos hicimos buena amistad, y me comentó que él tenía el proyecto de arrancar un festival. Le dije que si necesitaba cualquier ayuda, que contara conmigo. Y durante un tiempo hice lo que está haciendo ahora la licenciada Trejo, coordinar actores, directores, productores para que asistieran al festival. Como ya me quitó la chamba, ahora voy a ver qué tengo que hacer yo en lo que sigue, ¿no? Así es que si se les ocurre algo, ayúdenme para ver qué tengo que hacer como vicepresidente después de este concurso o de este festival. Ahora me encomendaron tener ya un vínculo con las diferentes instituciones. Yo, por ser actor desde hace muchos años y haber participado en 4 ocasiones en Los Arieles, una vez me lo llevé y 3 más me nominaron, pero no me llevé nada más que un diploma muy bonito. Tengo ese nexo con la MAC. Entonces fue uno de los primeros temas que yo toqué para visitarlos y decirles que estamos aquí, que queremos tener la presencia de todos los compañeros que han ganado Arieles, que necesitamos, ¿verdad?, que se acuerden de esos personajes, que es muy importante, porque por alguna razón muy importante también les dieron el premio. Me refiero a hombres, mujeres y niños. Me acuerdo que en 1947-48, la primera persona que recibió el Ariel en calidad de niños fue Alicia Rodríguez. No sé si ustedes la recuerden. Levanten la mano que la recuerden. Qué bien. Felicidades. Una magnífica actriz. Se retiró de la televisión, pero ella no me ha dicho que se retiró del cine. Está haciendo una labor muy bonita con la bandera de la paz. Viaja por todo el mundo, lleva la representación de México, y créanme que está haciendo un gran papel. Es una señora muy talentosa y muy disciplinada, y además quiere a México como a nadie. Después, déjenme ver qué otra cosa tenemos por ahí en cartera. Bueno, ¿está por aquí alguien de Pesime? No, debe estar allá con Mórbido. Bueno, ni modo, pero Pesime se va a unir a nosotros en las próximas semanas para tener una representación de periodistas cinematográficos mexicanos, que es una institución que tiene ya más de 40 años en el negocio. Y esperamos que nos ayuden y que promuevan también la cuestión del cine internacional de León. Finalmente, IMCINE, pues, que es la institución que nos da vida a muchas de las personas que estamos en este negocio, porque aportan recursos. Otros lo rechazan, pero la gente que nos ayuda a que se haga cine, muchas veces no tanto de la calidad que quisiéramos, pero pues como tienen ellos el don de mando, pues no tenemos que aguantar. Pero espero que de verdad que las futuras películas que se hagan tengan un poco más sentido social, un poco más de calidad en sus elaboraciones, etcétera, y que son ellos los que deciden lo que se tiene que hacer en el cine. Y deseo que decidan mejor, porque algunas cosas que hemos tenido, las 136 películas que dicen que se producen en México, yo quiero que me digan cuántas ven ustedes en cartelera. Hay un silencio sepulcral. ¿Por qué son tan callados? ¿Por qué no participan un poco más? Después vendrá. Cuando sean preguntas y respuestas. No necesariamente. Podemos hacerlo en el momento en que surja el tema. Yo les preguntaba ahorita, 136 películas, ¿cuántas vieron este año? 2% aparece, 1 o 2%. 1 o 2%.
Pues es lamentable, ¿no? Y en el DF, en provincia, no llega. Es lo que me dicen. Yo acabo de estar en Ciudad Juárez y me dicen, acá no nos llegan las películas mexicanas. Y pregunté cuál es la razón, pues porque no las envían. Entonces, ahí, esa sí es una labor de PECINE que yo solicito desde esta tribuna, que realicen una mejor distribución de nuestro material, porque si no nos ven, no nos conocen. Y si no nos conocen, no podemos hablar de que tenemos un cine mexicano. Es un cine regional nada más. Entonces, es uno de los temas que debiéramos tratar en el futuro, en todos los festivales y en todas las cosas que hagamos, para hacer destacar que la distribución de nuestras películas es muy pequeña. Se hacen 30 copias, mientras que los americanos y otros países tienen 3.000 copias para salir como Walt Disney con sus películas. ¿Quién compite con ellos, no? Entonces necesitamos forzosamente que el gobierno o las personas que están a cargo de ese tipo de actividades nos ayuden a que tengamos una mejor proyección de cine, mayor participación. Este tipo de festivales queremos impulsar básicamente el cine mexicano, sus actores. Esa combinación que se hace ahora de actores de cine y televisión me parece magnífica, porque se había quedado en exclusividad los actores de buena calidad en la televisión,